Hey amigos, un saludo a todos los que nos ven. Bienvenidos a otro episodio más aquí en el canal. En esta ocasión venimos en los kayaks. Acá está Eddie, está también Hernán. Ya todo está bien preparado acá para que empecemos la sesión de pesca. Y pues yo creo que ya vamos a tirar directamente los kayaks en el agua para que podamos empezar, porque ya todos tenemos ganas de salir a pescar. Aquí estamos amigos, vamos allá directamente al agua. Esperemos que nos vaya también como los días anteriores que venimos a pescar aquí. Cuando vámonos para allá amigos. Bueno, pues ya vamos a meter el kayak al agua, pero rapidito les voy a mostrar que me llevo. Yo, a diferencia de mis compañeros, yo sí vine bien light porque no quería subir tanta cosa. Entonces, pues acá tengo la camarita asegurada. Tengo un jamito que allá mi cuate René me armó. El remo, mi ancla, que es mi peso. Mi reglita, mis señuelos, la soga del ancla, una caña. Y este contenedor por si saco algo o algo así. Y para llevar el chalequito que al rato me voy a poner. Pues vamos amigos, vámonos para allá. Ya de una vez a empezar a pescar. Ahí Eddie acaba de prender un buen robalito. No se ve muy bien hasta aquí, pero ahí sacó un robalazo. ¡Está bueno! ¡Chiquitito! Bueno, pues uno pequeño, pero robalo es robalo. Ahí está. Vamos a empezar con esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estoy grabando así. Ah, ¿qué es? Ya. Yeah. Yeah. Pues aquí tenemos una mini cojinudita. Este. Hala bien. Ay. Debe ser otra cojinuda como hace rato. Ah, es que hay un montón de estas. Hay un montón. Ok. Y ya se zafó. Aquí está. Ahí está. Otra cojinuda. Está lleno. Listo. Ya llevo como cuatro con este. Vamos a ponerle un rato. Otro. Seguramente voy a seguir sacando cojinudas porque hay un montón. Pero ahora vamos a ponerle otro Malboro, pero un jig. Esto nunca lo he usado, este tipo de señuelo. Jamás he usado los jigs. Y quería probar a ver si son buenos. O sea, sé que son buenos, pero quiero probar si puedo pescar con ellos. Pesa 10 gramos. Se debería de tirar muy bien. Sí, se tira muy bien. Acá tengo. Jurel.
Cojinuda. Esta peleadora. Ahí está. No vas a saltar. Miren. Con el jig de 10 gramos que les dije. Vamos a liberarla. Ahí está. Perfecto. Vámonos. Ya vimos que sí funciona para el jurel. En realidad muchos señuelos funcionan para el jurel, pero este es uno más de los que funcionan. Es un jig de 10 gramos. Y vamos a tirar un par de veces más a ver si sale otro jurelaco. Ahí está. Este está muy chiquitito. Con el jig de 10 gramos. Ya vamos mejorando, vamos mejorando. Ahora una sierrita. Okay. Ahí está. Una pequeña sierrita. Vamos a soltarla. Está muy bien. Ahí se va. Al principio se quedó así como que de al ladito y luego ¡pum! Se fue. Vámonos. Ahí está. Aquí tenemos. Qué letal. Pero saben una cosa. Vamos a... Lo quiero probar sin él. Último triple, a ver si me da resultado para lastimarlos menos, ya que los estoy soltando. De todos modos veo que se están anzuelando de la boca. Como me gustó mucho, le voy a poner en la casa un anzuelo más grande. Hay otro. Robalo. Ahí está. Sí. Miren, miren acá, miren esto que tenemos aquí. Uno de mis mejores amigos. Miren esto. Está aquí un robalito, un pequeño y hermoso robalo. Ya hacía unas semanas que no nos veíamos. Ay, amigos, ahorita los están depredando mucho y tenemos que cuidarlos. Yo veo que así es como de 40, un poco más de 40 centímetros se los llevan y eso está muy mal. Si los queremos tener más seguido como antes, hay que soltarlos así. Le voy a dar un beso. Vámonos a soltarlo. Ahí tenemos otro aquí. Este igual está bueno. No sé qué es aún. Qué vean eso. Creo que es otro robalito.
aunque no le he visto subir mucho. Ándale. Sí. Se los dije. Oh, esto sí está buenísimo. Este sí me dio. Sí está grabando. Una buena pelea, ¿eh? ¡Qué chingón! Sí está grabando. ¡Yeah! Miren, miren esto. ¡Sí! ¡Ah! Miren esto, este sí está buenón, ¿eh? Este nené sí que está bueno. Miren eso. Pero ¿saben una cosa? Hoy es su día de suerte porque lo quiero liberar. Hoy no me quiero llevar peces, ni la nevera traje. Así que vamos a soltarlo aquí un rato. ¿Cómo vieron eso? ¡Qué chingón! Dos robalos y uno buenísimo. Lo único malo de sacar robalo es que este video lo tengo que subir dentro de más de un mes o dos. Bueno, ni modo, hoy no tenía intención de llevarme robalo, hoy los quería dejar libres a todos. Es bueno de vez en cuando, no solo los pequeños hay que liberar, amigos, no solo los más pequeñitos, hay que liberar de vez en cuando a los grandes. Yo me fascina comer robalo, me encanta comer mi ceviche, mi aguachile, a la plancha, como sea. Pero también les doy oportunidad a veces de que se reproduzcan cuando tienen buen tamaño. Voy a seguir tirando porque ya me dieron dos robalos. Aquí está, amigos. Esto no sé qué es. Ah, no, no. ¿Sabes qué? Lo de hace rato no era un robalillo, era un papel. Ahí está. Otra especie más. Miren esto. ¿Qué tal, mis amigos? Pues ya como pudieron ver toda la acción del día de hoy, estuvo muy bien el día. Lo que más me gustó del día de hoy es que yo estuve cambiando y cambiando de señuelos para encontrar pues las capturas que salieron hoy, pero pues a mí me gusta mucho hacer eso. Por eso ya ven que en mi caja de señuelos tengo variedad de señuelos, porque me gusta ver tirar diferentes cosas y descubrir qué cosas me funcionan más que otras. Y bueno, pues acá ya nos estamos despidiendo. Ya vamos a subir todo. Tal vez vamos a pescar un ratitito de orilla. Vamos por unos refrescos y todo. Pero pues bueno, ya nos vamos ahorita. Sí, vamos a subir las cosas. Posiblemente pues hasta aquí termine el video. Ahí está acá Hernán y Eddie. Y pues creo que nos fue muy bien a todos. ¿A ti cómo te fue? Un montón de cojinudas, ¿verdad? Macabí grande. Ya nos vamos, amigos. Espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Vámonos.